la escuela ha sido un espacio donde se han recibido votantes, apoderados, familiares de apoderados, exalumnos. Se hizo también esa gestión para los, al menos los estudiantes de los dos octavos, los dos últimos octavos, que los teníamos más cerca, y han venido. He organizado la escuela de tal manera de poder informar a los apoderados, de poder salir a las ferias, a poder hacer un acercamiento con los vecinos, que no sean solamente nuestros apoderados. Los apoderados están viniendo. Mamá, ¿vamos a votar para la comuna? Sí, vamos. Sí, vamos, vamos todas, porque mire, yo ya voté. Ahora estamos prontos a salir nuevamente a la feria con un perifoneo apoyado por Escuela Abierta y informar a la población de que pueden venir a nuestra escuela y participar en este importante proceso. ¿Quiricura podía votar acá? Sí, sí. Sí, sí. ¿Lo puedo hacer online? Sí. ¿Ya? Venga para acá. Aquí en el Liceo Paula Jaraquemada, ayer votaron 80 personas y hoy día llevamos alrededor de 40 personas ya votando. Estamos en el Liceo Juanita Fernández, acá en Recoleta, y hoy día domingo, a esta hora que son las 12 y algo, ya han votado 86 personas y tenemos a varios vecinos esperándonos para tomar su turno de votación. Estamos tremendamente contentos y esperamos que la gente siga participando. República del Paraguay, llevamos 63 votos de nuestra consulta ciudadana. Invitamos a todos los vecinos y vecinas de la comuna a participar en la consulta ciudadana que se está realizando en Recoleta y en otras comunas. Acá en el Centro Educacional El Arturo Pérez Canto, donde hasta este minuto, pasado el mediodía, llevamos más de 135 personas que han votado, apoderados, muchos vecinos y todos muy contentos por este ejercicio cívico ciudadano, donde estamos felices de que está resultando todo impecable. España, un punto de votación. Ya hasta el momento tenemos más de 200 personas que han votado hoy solamente en nuestra escuela, así que no se quede fuera de este proceso. Es súper importante que participe y que pueda manifestar su voluntad, sobre todo para la creación de una nueva constitución. Aquí en el Valentín Letelier hemos tenido una buena asistencia de vecinos a dar su opinión respecto a la Constitución especialmente. Cerca de 100 vecinos han asistido en el día de hoy, a la hora de hoy, que son aproximadamente las 2:20 de la tarde. Es importante destacar la participación de profesores y asistentes de la educación en esta consulta. Alrededor de 15 funcionarios han asistido en el día de hoy a apoyar la consulta ciudadana. Bueno, tenemos un balance bastante positivo en cuanto a la participación de los vecinos, la comunidad educativa, y también tengo que destacar la participación que hemos tenido los trabajadores del Departamento de Educación, jardines infantiles y establecimientos educacionales, que hemos tenido estos 5 días de votación
436 voluntarios participando y permitiendo que la comunidad pueda ejercer su derecho a voto.